Por un lado tenemos lo que llamamos la sala de captura volumétrica, en donde tenemos 12 cámaras de Intel RealSense capturando la imagen y la profundidad de la persona que está dentro. Esto genera 50 GB de información por segundo, que es procesada por el software de Evercoast en servidores de alto rendimiento de HP, y es ahí donde se genera el holograma. Ese holograma se sube a los servidores de Edge Computing de Telefónica, donde tenemos software de Intel que hace accesible ese holograma a todos los usuarios de la aplicación de telepresencia.